La placa main, como su nombre lo indica, es la placa principal de todo televisor, puesto que en ella se concentra una multitud de procesos complejos que incluyen al tiempo los procesos de hardware y los procesos de software. Esto es que con el correr de los años y el avance tecnológico, hemos llegado a que los televisores funcionen más en base a un software instalado en un microprocesador avanzado y veloz. Es decir, que la placa main se puede comparar perfectamente con la placa madre de una computadora convencional con todo y sistema operativo. Solo que en este caso su propósito principal es el de suministrar una imagen de video con formato adecuado para que en el panel de video se pueda reconstruir la imagen digitalizada de manera adecuada. Esto incluyendo el sonido, el proceso de las señales entrantes y salientes, los comandos recibidos del control remoto y el pad de control, además de procesar también la señal de Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. Debido también a este avance de la tecnología, se ha logrado también integrar en un solo chip todas las funciones que anteriormente eran realizadas por el integrado Joomla, es decir, el proceso de video, los sincronismos, la extracción de audio, etcétera, etcétera, con los procesos realizados por el microprocesador, como por ejemplo, la comunicación con las memorias, el control del sintonizador, el encendido y apagado del dispositivo, el procesamiento de los comandos de control remoto, todo esto en una sola pastilla o chip y que se denomina One Chip, y que ahora se encuentra en la placa main de muchos de los modelos de receptores de televisión modernos. Así que en la gran mayoría de las placas main modernas solo encontramos el One Chip, las memorias, el amplificador de audio, el sintonizador, las subfuentes de CDC que alimentan bloques internos de la placa y el One Chip. Así que para su correcto funcionamiento, la placa main lleva grabado en la memoria principal el programa, software o sistema operativo que lo hará funcionar y entre los cuales encontramos el Tizen, el WebOS, el Android TV o el Firefox OS, todos montados sobre un kernel o núcleo de Linux, y que se encargará de coordinar todos los procesos entre la parte física de la placa y su sistema operativo. Es decir que, por ejemplo,
y de acuerdo al tipo de panel que el televisor tenga instalado, acomodará la señal de video al formato de este panel. Esto, además de llevar, por ejemplo, una estadística de los diferentes errores que se puedan presentar durante el funcionamiento y generar, en estos casos, un apagado general o parcial cuando se determine que hay peligro potencial de daños en la placa. La parte del hardware es perfectamente compatible con el software, de manera que puede obedecer a todo lo que éste le indica. Todo esto es lo que nos permite realizar tareas como navegar por internet, integrarse con interfaces de juegos, escuchar música, grabar videos, etcétera, etcétera. Físicamente, la placa Mind consta primeramente del One Chip o de microprocesador y jungla. Esto en los casos en los cuales no se encuentre todo integrado en el One Chip. Entonces, el microprocesador realizará las tareas contenidas en el sistema operativo. Para esto, la placa Mind también necesita de diferentes tipos de memoria en donde guardar no solamente este sistema operativo, sino también las configuraciones realizadas por el usuario y también lo que podríamos llamar como las librerías necesarias para el funcionamiento del panel del video. Estas memorias son las memorias eMMC, las memorias NAND, las memorias SPI y las memorias EEPROM. Esto sin mencionar que el One Chip o el microprocesador también cuentan en su interior con una memoria ROM. Desde luego que el One Chip o microprocesador se comunica con cada una de ellas utilizando diferentes protocolos de comunicación como el I2C, el SPI o el UART, con el control remoto protocolos como el RC5. Además, con el panel de video, el One Chip utilizará el protocolo LVDS en los televisores anteriores de baja resolución o el protocolo V-by-1 en los más modernos y de mayor resolución de video.